Frenadeso Noticias. Bueno, en primer lugar, la denuncia de que aquí se ha fraudado un fraude electoral de las reformas electorales cuando se hace una distribución del financiamiento público a favor de los grandes partidos, dejando por último a partidos pequeños como el nuestro, en base a premiar lo que fue el fraude del 2014. El clientelismo usó millones de dólares del Estado para financiar diputados y partidos. Ahora se concreta con la exclusión del FAT, prácticamente según las cifras se manejan extraoficialmente por parte de los diferentes partidos. No hay información oficial de los resultados electorales a 3 semanas del torneo electoral. Y eso es parte de lo que hemos discutido. No podemos pensar en otra cosa que un malintencionada forma de excluirnos del escenario político, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos siendo partido y cuando se nos comunique si de darse eso que parece a todas luces intencionado por parte del Tribunal Electoral y el poder económico y de la partidocracia, nosotros volveremos a inscribirnos y volveremos y seguiremos actuando como el Frente Amplio por la Democracia, luchando por los intereses del pueblo y de la nación. Frenadeso Noticias.